Vamos a seguir con la próxima jornada, que la modera la señora Emma Pinzón nuevamente. María Mercedes, hola, y del doctor Leandro Ferreira. Hola, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, muy bien. ¿Me escuchamos? Buenas tardes. Buenas tardes, María Mercedes, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de oír todas estas charlas tan enriquecedoras. Definitivamente, cada día aprende uno nuevas cosas. Nos Muy bien. identificamos con muchas y aprendemos otras. Yo los dejo para que inicien ustedes la que sigan la jornada, para que inicien la charla. Besos. Bueno, a mí me toca moderar la charla central de este foro Latinoamérica habla de artritis reumatoide. Creo que tenemos un gran número de personas ansiosos por escucharlos a ambos. No hay decisión de mí sin mí. Excelente, excelente título a doctor Pereira Un y gran María desafío. Mercedes. Bueno, quiero hablarles de ambos, quiero que sepan quiénes son ustedes. El doctor Ferreira es egresado de la Universidad de Córdoba de Argentina, es reumatólogo, egresado del Hospital Italiano de Buenos Aires, ejerce la reumatología en la sede de ese hospital en Matanza y por supuesto también es asesor de una fundación que se llama Asociación Civil Argentina ACAEA, de nuestra compañera Estela, que se acaba de retirar, que también trabaja en esa fundación. Y por el otro lado, representándonos a nosotros, los líderes de pacientes, contamos con la licenciada María Mercedes Rueda, es enfermera de profesión, paciente de artritis reumatoidea desde hace 45 años. Definitivamente me está ganando, María Mercedes. Entonces, también es una paciente experta de PANLAR, miembro de la gobernanza de la Biorred Colombia, presidenta de la Fundación Fundar en Bogotá desde hace más de 17 años. Los dejo entonces con nuestros expertos en este tema tan interesante e importante y que constituye la charla principal del día de hoy. Muchas gracias, Elma. Emma, mil gracias. Hola, María Mercedes, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. Lista para Bueno. que entre los dos hagamos una presentación. Bueno, a ver. Bueno, vamos a divertir un ratito. Vamos a concientizar, vamos a educar y vamos a hablar de diferentes temas. Estamos reunidos hoy acá, más que nada, concientizando. Hoy es el Día Internacional de la Artritis Reumatoide y no es una cosa para festejar, sino para meterse adentro de cada uno y ver cómo puede ayudar a los demás a concientizar, a educar. Y vamos a hablar un poco de relación médico-paciente y decisiones compartidas y algo más, ¿sí? ¿Te parece, María Mercedes? Perfecto, lo que usted diga, doctor, no es compartido, estoy de acuerdo. Vamos No adelante. paternalista. ¿Quieren que comparta la presentación? Si quieren, la comparto yo. Sí, Así no doctor, olvido. usted la tiene, sí. Denme un segundo. A ver, Doctor, no tiene barba. Estoy viendo que ya no tiene barba. es una pequeña sorpresa para todos. ¿Se ve ahí la Ajá. presentación? No sé si la pueden ver. No, todavía no sale. A ver un segundo. Buena observadora. Screen. Mi pantalla completa. A ver si ahora la pueden ver. Tarda un poquitito en cargar la presentación. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, esta es la presentación.
Primero quiero saber si están ahí. Yo sé que hay 8.000 personas que están ahí. Y quiero que nos ayudemos. Entonces, ese es el primer objetivo. Así que les propongo este ejercicio. Van a entrar por el teléfono, por la computadora, a esta página que se llama menti.com. No sé si lo pueden hacer, fíjense. Van a poner, cuando les pida un código, ese código 3898594. Y ahí nos van a dejar 3 palabras de aliento para otra persona con artritis reumatoidea en América Latina. ¿Sí? Lo vamos a ir viendo después de a poco. A ver, vamos a ver si... A ver... Si ya tenemos alguien. Yo soy muy curioso con esto de la tecnología y las redes sociales, así que quiero ver si podemos ver algún resultado. Quiero saber qué consejo le darían a esa persona que está en otro lado de Latinoamérica. ¿Sí? Muy bien. Fuerza, remisión, empatía, adhesión, acompañamiento. Me parece buenísimo. Quiero ver todas esas palabras, esos consejos, una sola palabra, ¿sí? Para los pacientes con artritis reumatoidea de América Latina. ¿Qué le dirían ustedes a ese paciente, a esa persona que tiene artritis reumatoidea? Aceptación. Muy bueno, ahí estamos viendo todo lo que están viendo, todo lo que están haciendo ustedes, todas las palabras que están haciendo ustedes. La palabra más grande es la que más se repite, fuerza. Esto lo vamos a ir viendo durante toda la charla, ¿sí? Sigan participando para que puedan poner su palabra de consejo para los pacientes. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de relación médico-paciente? Cuando hablamos de relación médico-paciente es una comunicación que tenemos entre el médico y la persona que actúa como paciente. ¿Es así, María Mercedes? Así es, doctor. Sí, señor. Es una comunicación de pares. Y hay diferentes tipos de relación médico-paciente. La clásica paternalista, que es cuando el médico toma todas las decisiones. ¿Ustedes creen que esto puede seguir pasando actualmente? ¿Qué decís vos, María Mercedes? Hay casos en los cuales sí pasa, por ejemplo, la primera consulta cuando uno tiene los signos y síntomas y por fin llega al reumatólogo después de haber ensayado por su cuenta lo que le recetan los amigos, va uno al médico general, al internista y por fin llega uno al reumatólogo y uno dice, ¡ay, qué dicha! Por fin voy a saber qué es lo que tengo. Entonces, en ese momento estamos totalmente receptivos y vamos a hacerle caso al doctor porque nos queremos mejorar. Queremos esa relación se da cuando empieza todo, porque no tenemos idea qué nos pasa como pacientes, pero el médico ya está sospechando. Entonces, lo que tenemos que hacer es entregarle toda la confianza al médico para que nos diga un diagnóstico, para que nos vaya orientando. Más o menos es así. La relación paternalista es que el paciente no toma decisiones y todas las decisiones pasan a ser por el médico. Y esto lo podemos ver en las guardias, en las guardias médicas. Por ahí la urgencia, el paciente no puede llegar a tomar decisiones específicas y todo pasa por el médico. También tenemos, como dijo María Mercedes, la que es de guía o cooperativo, donde el paciente es receptor y el médico es el guía, es el que va guiando todo lo que es el tratamiento. Y esto pasa cuando nosotros empezamos a hacer el tratamiento de la artritis o de alguna enfermedad reumática. Es muy común que pase eso. ¿Pero por qué? Porque al otro lado tenemos una persona que todavía no sabe qué es lo que tiene, se está educando, está empezando a aprender sobre las cosas que le van pasando. Y después, por último, tenemos que es la participación mutua, la medicina basada en el paciente. O sea, el médico lo que va a hacer también va a seguir acompañando, pero va a tener más presencia el paciente en el tratamiento, en cómo seguir, en tomar sus propias decisiones. ¿Es así, no, María Mercedes?
En esa parte ya forma parte el autocuidado, donde yo me quiero mejorar, por lo tanto voy a seguir lo que me está indicando el doctor. Exactamente, exactamente. Pero también hay, vamos a hablar un poquitito más. Un consejo por ahí que le doy a veces a los médicos en las charlas es que nos pongamos también en la piel del paciente, que seamos empáticos con eso y comprender qué quejas tiene, entender los síntomas, los signos encontrados, todo lo que estuvieron hablando ya en las charlas anteriores. No solo en términos de enfermedades, sino también como una expresión individual, única del paciente, las características propias de cada paciente. Hay que ver dónde vive, con quién vive, cómo son las relaciones de pareja, cómo es la relación con los hijos. Muchas veces, y nos ha pasado varias veces, de que el paciente con alguna enfermedad reumática no sabe leer ni escribir a veces. Y nosotros le explicamos y decimos y le damos las indicaciones, pero no sabe leerlo. Y a veces por vergüenza no nos dice. O a veces le indicamos algún medicamento que necesita refrigeración y el paciente no tiene una heladera en la casa. Y pasa en las grandes ciudades y pasa también en la zona rural. Y eso también tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vamos a diseñar un plan de tratamiento. Entonces, nosotros como médicos tenemos que esforzarnos para ver bien es esa característica individual de cada paciente. Entonces, cuando hablamos de centrado en el paciente, es que el poder en las decisiones y ¿cómo podemos decirle? Y la responsabilidad de cada una de las decisiones que toma es de los dos. Por eso es que algunos dicen de que este tipo de relación médico-paciente disminuye todo lo que son las demandas judiciales de los médicos. ¿Pero por qué? Porque participan los dos. El paciente también es responsable de su decisión, de cómo va a seguir el tratamiento. Incluso, hasta por ahí el paciente puede decidir que no quiere seguir con el tratamiento. Aunque suene controvertido, nosotros como médicos tampoco tenemos que obligarlo al paciente a tomar una medicación. El paciente también es responsable. Pero para que sea responsable, ¿qué tenemos que hacer, María Mercedes? Entender al paciente como un individuo, o sea, no podemos generalizar que todos son del mismo nivel, que tienen la misma educación y demás, sino cada persona es un individuo. Y si va con un familiar o con un acompañante, un cuidador, es importante que los dos lo entiendan, porque entre ellos mismos se van a poder complementar y van a poder entender mejor lo que el médico les está diciendo. Tal cual, exactamente. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es la decisión compartida. La decisión compartida no es que en la primera consulta como paciente con una enfermedad reumática, vos vas a decir, yo voy a tomar tal medicamento, no quiero tomar este medicamento, o voy a hacer tal tratamiento o no. Una decisión compartida no se toma con una sola consulta. Esto quiero que entiendan, es un proceso en que los médicos y pacientes trabajan juntos para tomar decisiones, seleccionar cuáles pueden ser las diferentes test diagnósticos, los tratamientos, el plan de atención, y siempre basado en lo que es la evidencia clínica. Nosotros no podemos, por ejemplo, hablar de una medicación que no tiene un trabajo científico que respalde su eficacia. No podemos hacer eso, porque nosotros como médicos nos tenemos que basar en todos los datos científicos que tenemos para que el paciente esté mejor. Eso es lo que pasa por ahí con algunas informaciones que pueden estar en redes sociales o en diferentes lugares que hablan de la cura de la artritis reumatoidea o nuevos tratamientos de la artritis reumatoidea, pero no tienen un trasfondo científico que avale ese tipo de decisión. Entonces, por ahí también nos confrontamos con los pacientes en ese sentido. Obviamente que esa evidencia clínica, esa evidencia que tienen el tratamiento y el seguimiento, tenemos que equilibrarlo con los riesgos que puede llegar a tener ese tratamiento o ese plan de acción y los resultados esperados. Tenemos que saber cuáles son los resultados que quiere el paciente, cuáles son sus preferencias y cuáles son sus valores. Por ejemplo, en las clínicas de urgencia o por ahí en los pacientes crónicos con anemia crónica, si el paciente por ahí tiene alguna religión específica y no se le permite, por ejemplo, hacer transfusiones de sangre, tenemos que encontrarle la vuelta para ver cómo tratar ese tipo de anemia.
que no reciba, respetando los valores que tiene el paciente, pero tratándolo. Tenemos que ser capaces nosotros de generar ese sentido de ayudar a los demás, siempre respetando lo que necesitan y los valores de ellos en este tipo de relación médico-paciente. Entonces, nosotros tenemos una opción de tratamiento, sabemos cuáles son las ventajas y desventajas como médico, y eso se lo tenemos que presentar al paciente, todas las opciones de tratamiento. Hasta incluso hacerle entender al paciente que puede ser que falle también ese tratamiento. Entonces, esto crea incertidumbre en cuanto a los resultados esperados y el que pone el cuerpo es el paciente. Entonces, también tenemos que ver eso, de hacerle entender al paciente de que no todo tratamiento puede ser efectivo. Todavía no tenemos, aunque se está estudiando mucho sobre eso, no tenemos la capacidad de decir a esta persona este medicamento le va a ser bien o le va a durar mucho tiempo o en 10 años le va a dejar de ser eficaz. No tenemos eso todavía. Tenemos que empezar a estudiar eso. Se está estudiando mucho sobre eso para identificar cuáles son los factores en los cuales una medicación va a ser más efectiva, pero todavía no lo tenemos. Tenemos que tener en cuenta también, para tomar este tipo de decisión, el costo económico, el tiempo, las expectativas del paciente, la exposición del paciente, tanto corporal como emocional. Tenemos muchos pacientes que le tienen miedo a las agujas. Y algunos tratamientos, como saben ustedes, para la artritis reumatoidea, es con agujas subcutáneas. Entonces, también tener en cuenta esa parte, poner en el valor y en la toma de decisión ese tipo de cosas. También tenemos que saber entender de que hay algunos pacientes que tienen algunos antecedentes, por ejemplo, un paciente que tiene antecedentes en la familia de alguna enfermedad desmielinizante, neurológica específica. Hay algunos biológicos que no le podemos dar. O, por ejemplo, en otras enfermedades como la espondilitis anquilosante, hay algunas personas que tienen uveítis previa. Hay algunos medicamentos que no le podemos dar por la uveítis. Por ejemplo, en los pacientes lúpicos, le tenemos que dar corticoides, pero es diabético. Tenemos que saber cómo manejar esas situaciones y ser inteligentes en esa situación y hablar con el paciente cuáles van a ser las ventajas y las desventajas de que el paciente va a ser expuesto. Entonces, para tener una decisión óptima, y esto está estudiado, esto tiene evidencia, y vean ahí, ese es el artículo de donde saqué esto, del 2002, hace mucho, que en un contexto tenemos que tener en cuenta lo que es la preferencia del paciente, la habilidad clínica del médico y la mejor evidencia posible para tomar una buena decisión y una decisión óptima. Obviamente que esto da beneficios. Los beneficios son que los pacientes participan de las decisiones, pueden aprender sobre su salud, comprender sus condiciones de salud. Es importante para tomar una decisión, y eso me olvidé de decirlo antes, es importante para tomar una decisión sobre su tratamiento que el paciente sepa, aprenda. Si no sabe sobre los tratamientos, si no sabe sobre la enfermedad, es difícil que tome una decisión correcta. Por ejemplo, hay veces... Y por ahí nos puede estar pasando en estas situaciones. Nosotros nos basamos en una escala de valoración clínica, que es el DAS-28, no sé si todos los conocen, en donde se valora el conteo de articulaciones doloridas e inflamadas. Y ahora con esto de la telemedicina, por ahí es difícil valorar las articulaciones inflamadas y doloridas. ¿Pero por qué? Porque la gran mayoría de los pacientes no saben cuándo está dolorida y cuándo está inflamada. Por ejemplo, a un paciente le duele la rodilla y me dice, doctor, tengo la rodilla inflamada, pero vos la rodilla la tenés caliente, la tenés entumecida, la podés mover, está más gorda, está más suculenta, más limitada al movimiento. No está más limitada. Entonces es difícil que tenga inflamación. Entonces lo que tenemos que apuntar nosotros es a educar al paciente y que el paciente esté interesado en aprender esas cosas. Porque si no... Si el paciente no sabe y nosotros tildamos esa articulación como inflamada, nos va a variar la escala que nosotros consideramos como actividad de la enfermedad y podemos tomar una decisión que no corresponde. Por ejemplo, el cambiar un biológico. Fíjense cómo cada una de estas cosas influye en la toma de decisiones compartidas. También la decisión compartida ayuda a reconocer que es necesario recibir información, como les dije,
comprender las ventajas y desventajas de las diferentes opciones. Es importante tener la información y las herramientas necesarias para evaluar las opciones. Uno se siente más, cuando conoce algo, uno se siente más seguro para hablar frente a frente con el médico. Vayan probándolo. Colaboran con el equipo de atención médica, porque también el paciente no es que el tratamiento, si nosotros vamos a mostrar esto, es que todos los médicos estamos alrededor del paciente. Y no tiene que ser así. El paciente tiene que estar también en ese círculo de alrededor y en el medio de la enfermedad. Entonces, todos estamos tratando esa enfermedad en un contexto. El paciente tiene que ser parte de ese equipo de tratamiento. No lo estamos tratando al paciente, sino él tiene que ser parte también en el equipo de tratamiento. Obviamente que hay muchas dificultades de parte de los médicos que no están acostumbrados a que el paciente esté activo, tome decisiones o aceptar que el paciente está aprendiendo y a cambiar. Puede haber falta de que el médico no tenga tanta confianza en sí mismo para saber hacerse entender de cuál es de cómo explicar los riesgos de los procedimientos y las alternativas. Obviamente, uno de los factores importantes es la falta de tiempo en la visita médica, y también tenemos una limitación importante que es más que nada económica, que es la seguridad social y la cobertura en salud, que por ahí no todos los pacientes tienen las facilidades de poder adquirir todas las opciones terapéuticas. De parte del paciente, el acceso deficiente a la información. Nosotros ahora estamos llegando a 8.000 personas, pero seguramente hay muchas más personas con artritis reumatoidea, y a esas personas no estamos llegando, hay que ver la forma de cómo llegar a ellos, y en eso también participan mucho las asociaciones de pacientes. Por ahí, muchas veces los pacientes no son seguidos por el mismo especialista, y eso depende de las condiciones laborales de los médicos, y también la seguridad social o la cobertura de salud. Muchas veces, y esto hay que ser realista, hay una mala relación con el profesional de salud, y eso es porque hablamos siempre de que esta relación médico-paciente es una relación. ¿Quién no se enoja con su pareja? ¿Quién no tiene amigos que ha dejado de verlos y se enoja y no le gusta y por ahí cambia de grupo social o cambia de amigos? También puede pasar con el médico. Y obviamente el tiempo limitado durante la consulta médica para recibir y procesar y discutir la condición es corto. ¿Qué te parece a vos, María Mercedes, todo lo que estoy hablando? Bueno, en toda esta parte estoy totalmente de acuerdo. Aquí en Colombia, afortunadamente, la artritis reumatoide está catalogada como una enfermedad de alto costo y tenemos acceso a todos los medicamentos. El subsidio es bastante alto, donde la cuota que se paga de las personas que cotizan en salud no es muy alta, es de acuerdo al salario lo que cotizan, y tenemos régimen subsidiado para las personas que no tienen con qué pagar. Pero ahí tenemos un problema, no todas las empresas prestadoras de salud funcionan, entonces no todos los pacientes tienen acceso. Y sí, desafortunadamente, no todos los pacientes tienen atención con un reumatólogo. Muchas veces es una consulta espejo donde cada vez le toca a uno un médico diferente. Entonces, el paciente muchas veces entra a unas páginas de internet que no son serias, que aprende unas cosas que no debe ser, y llega a la consulta a preguntarle al médico un mundo de cosas donde él lo que quiere es sentirse bien. Todos realmente lo que queremos es llegar a remisión o por lo menos estar en una estabilidad donde podemos tener una calidad de vida excelente para poder no perder el trabajo, tener buenas relaciones con la familia y demás, porque cuando estamos con exacerbación estamos irritables, perdemos el trabajo y pues tenemos mucho dolor y nuestra incapacidad va progresando. Entonces, en esa parte es muy importante que el paciente también esté muy bien informado para saber qué hacer y tener también un poco de paciencia. Hay ciertos medicamentos, principalmente al iniciar, que se pueden demorar hasta 3 meses en que tengamos un resultado. Entonces, mientras tanto, tenemos que tener paciencia y no oír lo que nos están diciendo en la sala de espera el paciente del lado. Mire, es que yo me tomé tal cosa, yo me tomé tal otra, el vecino, todo el mundo. Esto es la cura, esto es no sé qué. Entonces, en esa parte debemos tener
paciencia y conocer al médico. Realmente tener confianza en que lo que nos van a recetar es lo que debe ser, que es lo que nos sirve. Tal cual, es así. El tema de que también por parte del paciente, el tener paciencia al principio es muy difícil. ¿Por qué? Porque uno no está acostumbrado a tener un problema crónico. Uno, por ejemplo, estamos acostumbrados a lo que son las faringitis, y esas cosas que 7 días de antibiótico y se va. Está publicado su correo. O sea que... aquí dice, hola, ya terminamos el tiempo porque se nos fue, de verdad que fue demasiado interesante y de verdad que gracias, Alexandra. Me despido, muchísimas gracias. En Dominicana, un sitio que visitar cuando vengas. Hermosa, gracias, sí, gracias. Bendiciones a todos. Mi cariño desde acá, gracias. Cuídense, bye bye. Muchas gracias a las dos. Bueno, les quiero contar que hasta el momento hay más de 8.000 personas conectadas. O sea, son 8.000 personas que estamos concientizando por todas las redes sociales. Los pueden seguir por YouTube, ponen hashtag Latinoamérica habla de artritis, YouTube, Instagram, Facebook, Periscope, está el Twitter. Así que muchísima gente. Vamos a seguir con la próxima jornada, que la modera la señora Emma Pinzón nuevamente. María Mercedes, hola, y del doctor Leandro Ferreira. Hola, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, muy bien. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, María Mercedes, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de oír todas estas charlas tan enriquecedoras. Definitivamente, cada día aprende uno nuevas cosas. Nos muy identificamos bien con muchas y aprendemos otras. Yo los dejo para que inicien ustedes que sigan la jornada, para que inicien la charla. Besos. Bueno, a mí me toca moderar la charla central de este foro Latinoamérica habla de artritis reumatoide. Creo que tenemos un gran número de personas ansiosos por escucharlos a ambos. No hay decisión de mí sin mí. Excelente, excelente título a doctor Ferreira. Y un gran desafío. Bueno, quiero hablarles de ambos. Quiero que sepan quiénes son ustedes. El doctor Ferreira es egresado de la Universidad de Córdoba de Argentina. Es reumatólogo, egresado del Hospital Italiano de Buenos Aires. Ejerce la reumatología en la sede de ese hospital en Matanza. Y por supuesto también es asesor de una fundación que se llama Asociación Civil Argentina ACAEA, de nuestra compañera Estela, que se acaba de retirar, que también trabaja en esa fundación. Y por el otro lado, representándonos a nosotros los líderes de pacientes, contamos con la licenciada María Mercedes Rueda, que es enfermera de profesión, paciente de artritis reumatoidea desde hace 45 años. Definitivamente me está ganando, María Mercedes. Entonces, también es una paciente experta de PANLAR, miembro de la gobernanza de la BioRed Colombia, presidenta de la Fundación Fundare Bogotá desde hace más de 17 años. Los dejo entonces con nuestros expertos en este tema tan interesante e importante y que constituye la charla principal del día de hoy. Muchas gracias, Elma. Elma, mil gracias. Hola, María Mercedes, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. Lista para que entre los dos hagamos una presentación. Bueno, a ver. Bueno, vamos a divertir un ratito. Vamos a concientizar, vamos a educar y vamos a hablar de diferentes temas. Estamos reunidos hoy acá, más que nada, concientizando. Hoy es el Día Internacional de la Artritis Reumatoide y no es una cosa para festejar, sino para meterse adentro de cada uno y ver cómo puede ayudar a los demás a concientizar, a educar. Y vamos a hablar un poco de relación médico-paciente y decisiones compartidas y algo más. ¿Sí? ¿Te parece, María Mercedes? Perfecto, lo que usted diga, doctor. No es compartido, estoy de acuerdo. Vamos a ver. Vamos a ¿Quieren que comparta la presentación? Si quieren, la comparto yo. Así, sí, doctor, usted la tiene, sí. Deme un segundo.
screen. A ver, doctor, no tiene barba, estoy viendo que ya no tiene barba. Es una pequeña sorpresa para todos. ¿Se ve ahí? No sé si la pueden ver. No, todavía no sale. A ver un segundo. Buena observadora. Share screen. Mi pantalla completa. A ver si ahora lo pueden ver. Tarda un poquitito en cargar la presentación. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, esta es la presentación. Primero quiero saber si están ahí. Yo sé que hay 8.000 personas que están ahí. Y quiero que nos ayudemos. Entonces, ese es el primer objetivo. Así que les propongo este ejercicio. Van a entrar por el teléfono, por la computadora, a esta página que se llama menti.com. No sé si lo pueden hacer, fíjense. Van a poner, cuando les pida un código, ese código 3898594. Y ahí nos van a dejar 3 palabras de aliento para otra persona con artritis reumatoidea en América Latina. ¿Sí? Lo vamos a ir viendo después de a poco. A ver, vamos a ver si... A ver, si ya tenemos alguien. Yo soy muy curioso con esto de la tecnología y las redes sociales, así que quiero ver si podemos ver algún resultado. Quiero saber qué consejo le darían a esa persona que está en otro lado de Latinoamérica. ¿Sí? Muy bien. Fuerza, remisión, empatía, adhesión, acompañamiento. Me parece buenísimo. Quiero ver todas esas palabras, esos consejos, una sola palabra, ¿sí? Para los pacientes con artritis reumatoidea de América Latina. ¿Qué le dirían ustedes a ese paciente, a esa persona que tiene artritis reumatoidea? Aceptación. Muy bueno. Ahí estamos viendo todo lo que están viendo, todo lo que están haciendo ustedes, todas las palabras que están haciendo ustedes. La palabra más grande es la que más se repite, fuerza. Esto lo vamos a ir viendo durante toda la charla, ¿sí? Sigan participando para que puedan poner su palabra de consejo para los pacientes. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de relación médico-paciente? Cuando hablamos de relación médico-paciente es una comunicación que tenemos entre el médico y la persona que actúa como paciente. ¿Es así, María Mercedes? Así es, doctor. Sí, señor. Es una comunicación de pares. Y hay diferentes tipos de relación médico-paciente. La clásica paternalista, que es cuando el médico toma todas las decisiones. ¿Ustedes creen que esto puede seguir pasando actualmente? ¿Qué decís vos, María Mercedes? Hay casos en los cuales sí pasa, por ejemplo, la primera consulta cuando uno tiene los signos y síntomas y por fin llega al reumatólogo después de haber ensayado por su cuenta lo que le recetan los amigos, va uno al médico general, al internista y por fin llega uno al reumatólogo y uno dice, ¡ay, qué dicha! Por fin voy a saber qué es lo que tengo. Entonces, en ese momento estamos totalmente receptivos y vamos a hacerle caso al doctor porque nos queremos mejorar. Queremos exactamente, que exactamente, alguna exactamente. Esa relación se da cuando empieza todo, porque no tenemos idea qué nos pasa como pacientes
pero el médico ya está sospechando. Entonces, lo que tenemos que hacer es entregarle toda la confianza al médico para que nos diga un diagnóstico, para que nos vaya orientando. Más o menos es así. Esto, la relación paternalista es que el paciente no toma decisiones y todas las decisiones pasan a ser por el médico. Y esto lo podemos ver en las guardias, en las guardias médicas. Por ahí la urgencia, el paciente no puede llegar a tomar decisiones específicas y todo pasa por el médico. También tenemos, como dijo María Mercedes, la que es de guía o cooperativo, donde el paciente es receptor y el médico es el guía, es el que va guiando todo lo que es el tratamiento. Y esto pasa cuando nosotros empezamos a hacer el tratamiento de la artritis o de alguna enfermedad reumática. Es muy común que pase eso. ¿Pero por qué? Porque al otro lado tenemos una persona que todavía no sabe qué es lo que tiene, se está educando, está empezando a aprender sobre las cosas que le van pasando. Y después, por último, tenemos que es la participación mutua, la medicina basada en el paciente. O sea, el médico lo que va a hacer también va a seguir acompañando, pero va a tener más presencia el paciente en el tratamiento, en cómo seguir, en tomar sus propias decisiones. Es así, ¿no, María Mercedes? En esa parte ya forma parte el autocuidado, donde yo me quiero mejorar, por lo tanto voy a seguir lo que me está indicando el doctor. Exactamente, exactamente. Pero también ahí vamos a hilar un poquitito más. Un consejo por ahí que le doy a veces a los médicos en las charlas es que nos pongamos también en la piel del paciente, que seamos empáticos con eso y comprender qué quejas tienen, entender los síntomas, los signos encontrados, todo lo que estuvieron hablando ya en las charlas anteriores. No solo en términos de enfermedades, sino también como una expresión individual, única del paciente, las características propias de cada paciente. Hay que ver dónde vive, con quién vive, cómo son las relaciones de pareja, cómo es la relación con los hijos. Muchas veces, y nos ha pasado varias veces, de que el paciente con alguna enfermedad reumática no sabe leer ni escribir a veces. Y nosotros le explicamos y decimos y le damos las indicaciones, pero no sabe leerlo. Y a veces por vergüenza no nos dice. O a veces le indicamos algún medicamento que necesita refrigeración y el paciente no tiene una heladera en la casa. Y pasa en las grandes ciudades y pasa también en la zona rural. Y eso también tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vamos a diseñar un plan de tratamiento. Entonces, nosotros como médicos tenemos que esforzarnos para ver bien esa característica individual de cada paciente. Entonces, cuando hablamos de centrado en el paciente, es que el poder en las decisiones y ¿cómo podemos decirle? Y la responsabilidad de cada una de las decisiones que toma es de los dos. Por eso es que algunos dicen de que este tipo de relación médico-paciente disminuye todo lo que son las demandas judiciales de los médicos. ¿Pero por qué? Porque participan los dos. El paciente también es responsable de su decisión, de cómo va a seguir el tratamiento. Incluso, hasta por ahí el paciente puede decidir que no quiere seguir con el tratamiento. Aunque suene controvertido, nosotros como médico tampoco tenemos que obligarlo al paciente a tomar una medicación. El paciente también es responsable. Pero para que sea responsable, ¿qué tenemos que hacer, María Mercedes? Entender al paciente como un individuo, o sea, no podemos generalizar que todos son del mismo nivel, que tienen la misma educación y demás, sino cada persona es un individuo. Y si va con un familiar o con una acompañante, un cuidador, es importante que los dos lo entiendan, porque entre ellos mismos se van a poder complementar y van a poder entender mejor lo que el médico les está diciendo. Tal cual, exactamente. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es la decisión compartida. La decisión compartida no es que en la primera consulta como paciente con una enfermedad reumática, vos vas a decir, yo voy a tomar tal medicamento, no quiero tomar este medicamento, o voy a hacer tal tratamiento o no. Una decisión compartida no se toma con una sola consulta. Esto quiero que entiendan, es un proceso en que los médicos y pacientes trabajan juntos para tomar decisiones, seleccionar cuáles pueden ser las diferentes test diagnósticos, los tratamientos, el plan de atención, y siempre
basado en lo que es la evidencia clínica. Nosotros no podemos, por ejemplo, hablar de una medicación que no tiene un trabajo científico que respalde su eficacia. No podemos hacer eso, porque nosotros como médicos nos tenemos que basar en todos los datos científicos que tenemos para que el paciente esté mejor. Eso es lo que pasa por ahí con algunas informaciones que pueden estar en redes sociales o en diferentes lugares que hablan de la cura de la artritis reumatoidea o nuevos tratamientos de la artritis reumatoidea, pero no tienen un trasfondo científico que avale ese tipo de decisión. Entonces, por ahí también nos confrontamos con los pacientes en ese sentido. Obviamente que esa evidencia clínica, esa evidencia que tienen el tratamiento y el seguimiento, tenemos que equilibrarlo con los riesgos que puede llegar a tener ese tratamiento o ese plan de acción y los resultados esperados. Tenemos que saber cuáles son los resultados que quiere el paciente, cuáles son sus preferencias y cuáles son sus valores. Por ejemplo, en las clínicas de urgencia o por ahí en los pacientes crónicos con anemia crónica, si el paciente por ahí tiene alguna religión específica y no se le permite, por ejemplo, hacer transfusiones de sangre, tenemos que encontrarle la vuelta para ver cómo tratar ese tipo de anemia, que no reciba, respetando los valores que tiene el paciente, pero tratándolo. Tenemos que ser capaces nosotros de generar ese sentido de ayudar a los demás, siempre respetando lo que necesitan y los valores de ellos en este tipo de relación médico-paciente. Entonces, nosotros tenemos una opción de tratamiento, sabemos cuáles son las ventajas y desventajas como médico y eso se lo tenemos que presentar al paciente, todas las opciones de tratamiento. Hasta incluso hacerle entender al paciente que puede ser que falle también ese tratamiento. Entonces, esto crea incertidumbre en cuanto a los resultados esperados y el que pone el cuerpo es el paciente. Entonces, también tenemos que ver eso de hacerle entender al paciente de que no todo tratamiento puede ser efectivo. Todavía no tenemos, aunque se está estudiando mucho sobre eso, no tenemos la capacidad de decir a esta persona este medicamento le va a hacer bien o le va a durar mucho tiempo o en 10 años le va a dejar de ser eficaz. No tenemos eso todavía. Tenemos que empezar a estudiar eso. Se está estudiando mucho sobre eso para identificar cuáles son los factores en los cuales una medicación va a ser más efectiva, pero todavía no lo tenemos. Tenemos que tener en cuenta también, para tomar este tipo de decisión, el costo económico, el tiempo, las expectativas del paciente, la exposición del paciente, tanto corporal como emocional. Tenemos muchos pacientes que le tienen miedo a las agujas. Y algunos tratamientos, como saben ustedes, para la artritis reumatoidea, es con agujas subcutáneas. Entonces, también tener en cuenta esa parte, poner en el valor y en la toma de decisión ese tipo de cosas. También tenemos que saber entender de que hay algunos pacientes que tienen algunos antecedentes, por ejemplo, un paciente que tiene antecedentes en la familia de alguna enfermedad desmielinizante, neurológica específica. Hay algunos biológicos que no le podemos dar. O, por ejemplo, en otras enfermedades como la espondilitis anquilosante, hay algunas personas que tienen uveítis previa. Hay algunos medicamentos que no le podemos dar por la uveítis. Por ejemplo, en los pacientes lúpicos, le tenemos que dar corticoides, pero es diabético. Tenemos que saber cómo manejar esas situaciones y ser inteligentes en esa situación y hablar con el paciente cuáles van a ser las ventajas y las desventajas de que el paciente va a ser expuesto. Entonces, para tener una decisión óptima, y esto está estudiado, esto tiene evidencia, y vean ahí, ese es el artículo de donde saqué esto, del 2002, hace mucho, que en un contexto tenemos que tener en cuenta lo que es la preferencia del paciente, la habilidad clínica del médico y la mejor evidencia posible para tomar una buena decisión y una decisión óptima. Obviamente que esto da beneficios. Los beneficios son que los pacientes participan de las decisiones, pueden aprender sobre su salud, comprender sus condiciones de salud. Es importante para tomar una decisión, y eso me olvidé de decirlo antes, es importante para tomar una decisión sobre su tratamiento que el paciente sepa, aprenda. Si no sabe sobre los tratamientos, si no sabe sobre la enfermedad, es difícil que tome una decisión correcta. Por ejemplo, hay veces, y por ahí nos puede estar pasando en estas situaciones, nosotros nos basamos en una escala
de valoración clínica, que es el DAS-28, no sé si todos los conocen, en donde se valora el conteo de articulaciones doloridas e inflamadas. Y ahora con esto de la telemedicina, por ahí es difícil valorar las articulaciones inflamadas y doloridas. ¿Pero por qué? Porque la gran mayoría de los pacientes no saben cuándo está dolorida y cuándo está inflamada. Por ejemplo, a un paciente le duele la rodilla y me dice, doctor, tengo la rodilla inflamada. Pero vos la rodilla la tenés caliente, la tenés entumecida, la podés mover, está más gorda, está más suculenta, más limitada al movimiento. No está más limitada. Entonces es difícil que tenga inflamación. Entonces lo que tenemos que apuntar nosotros es a educar al paciente y que el paciente esté interesado en aprender esas cosas. Porque si no, si el paciente no sabe y nosotros tildamos esa articulación como inflamada, nos va a variar la escala que nosotros consideramos como actividad de la enfermedad y podemos tomar una decisión que no corresponde, por ejemplo, el cambiar un biológico. Fíjense cómo cada una de estas cosas influye en la toma de decisiones compartidas. También la decisión compartida ayuda a reconocer que es necesario recibir información, como les dije, comprender las ventajas y desventajas de las diferentes opciones. Es importante tener la información y las herramientas necesarias para evaluar las opciones. Uno se siente más, cuando conoce algo, uno se siente más seguro para hablar frente a frente con el médico. Vayan probándolo. Colaboren con el equipo de atención médica, porque también el paciente no es que el tratamiento, si nosotros vamos a mostrar esto, es que aprende uno nuevas cosas. Nos identificamos con muchas y aprendemos otras. Yo los dejo para que inicien ustedes que sigan la jornada, para que inicien la charla. Besos. Bueno, a mí me toca moderar la charla central de este foro Latinoamérica habla de artritis reumatoide. Creo que tenemos un gran número de personas ansiosos por escucharlos a ambos. No hay decisión de mí sin mí. Excelente, excelente título a doctor Pereira. Y un gran desafío. Bueno, quiero hablarles de ambos. Quiero que sepan quiénes son ustedes. El doctor Ferreira es egresado de la Universidad de Córdoba de Argentina. Es reumatólogo, egresado del Hospital Italiano de Buenos Aires. Ejerce la reumatología en la sede de ese hospital en Matanza. Y, por supuesto, también es asesor de una fundación que se llama Asociación Civil Argentina, ACAEA, de nuestra compañera Estela, que se acaba de retirar, que también trabaja en esa fundación. Y por otro lado, representándonos a nosotros los líderes de pacientes, contamos con la licenciada María Mercedes Rueda, es enfermera de profesión, paciente de artritis reumatoidea desde hace 45 años. Definitivamente me está ganando, María Mercedes. Entonces, también es una paciente experta de PANLAR, miembro de la gobernanza de la BioRed Colombia, presidenta de la Fundación Fundare Bogotá desde hace más de 17 años. Los dejo entonces con nuestros expertos en este tema tan interesante e importante y que constituye la charla principal del día de hoy. Muchas gracias, Elma. Elma, mil gracias. Hola, María Mercedes, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. Lista bueno, para que entre los dos hagamos una presentación. Bueno, a ver. Bueno, vamos a divertir un ratito. Vamos a concientizar, vamos a educar y vamos a hablar de diferentes temas. Estamos reunidos hoy acá, más que nada, concientizando. Hoy es el Día Internacional de la Artritis Reumatoidea y no es una cosa para festejar, sino para meterse adentro de cada uno y ver cómo puede ayudar a los demás a concientizar, a educar. Y vamos a hablar un poco de relación médico-paciente y decisiones compartidas y algo más, ¿sí? ¿Te parece, María Mercedes? Perfecto, lo que usted diga, doctor. No es compartido, estoy de acuerdo. Vamos a... vamos a... ¿Quieren que comparta la presentación? Si quieren, la comparto yo. Así, sí, doctor, no, usted la tiene, sí. Deme un segundo. Share screen.
A ver, Doctor, no tiene barba. Estoy viendo que ya no tiene barba. Es una pequeña sorpresa para todos. ¿Se ve ahí la aplicación? No sé si la pueden ver. No, todavía no sale. A ver un segundo. Buena observadora. Share screen. Mi pantalla completa. A ver si ahora lo pueden ver. Tarda un poquitito en cargar la presentación. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, esta es la presentación. Primero quiero saber si están ahí. Yo sé que hay 8.000 personas que están ahí. Y quiero que nos ayudemos. Entonces, ese es el primer objetivo. Así que les propongo este ejercicio. Van a entrar por el teléfono, por la computadora, a esta página que se llama menti.com. No sé si lo pueden hacer, fíjense. Van a poner, cuando les pida un código, ese código 3898594. Y ahí nos van a dejar tres palabras de aliento para otra persona con artritis reumatoidea en América Latina. ¿Sí? Lo vamos a ir viendo después de a poco. A ver, vamos a ver si... A ver, si ya tenemos algo. Yo soy muy curioso con esto de la tecnología y las redes sociales, así que quiero ver si podemos ver algún resultado. Quiero saber qué consejo le darían a esa persona que está en otro lado de Latinoamérica. ¿Sí? Muy bien. Fuerza, remisión, empatía, adhesión, acompañamiento. Me parece buenísimo. Quiero ver todas esas palabras, esos consejos, una sola palabra, ¿sí? Para los pacientes con artritis reumatoidea de América Latina. ¿Qué le dirían ustedes a ese paciente, a esa persona que tiene artritis reumatoidea? Aceptación. Muy bueno, ahí estamos viendo todo lo que están viendo, todo lo que están haciendo ustedes, todas las palabras que están haciendo ustedes. La palabra más grande es la que más se repite, fuerza. Esto lo vamos a ir viendo durante toda la charla, ¿sí? Sigan participando para que puedan poner su palabra de consejo para los pacientes. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de relación médico-paciente? Cuando hablamos de relación médico-paciente es una comunicación que tenemos entre el médico y la persona que actúa como paciente. ¿Es así, María Mercedes? Así es, doctor. Sí, señor. Es una comunicación de pares. Y hay diferentes tipos de relación médico-paciente. La clásica paternalista, que es cuando el médico toma todas las decisiones. ¿Ustedes creen que esto puede seguir pasando actualmente? ¿Qué decimos, María Mercedes? Hay casos en los cuales sí pasa, por ejemplo, la primera consulta cuando uno tiene los signos y síntomas y por fin llega al reumatólogo después de haber ensayado por su cuenta lo que le recetan los amigos, va uno al médico general, al internista y por fin llega uno al reumatólogo y uno dice, ¡ay, qué dicha! Por fin voy a saber qué es lo que tengo. Entonces, en ese momento estamos totalmente receptivos y vamos a hacerle caso al doctor porque nos queremos mejorar. Queremos exactamente, que sentir exactamente, alguna mejoría. Exactamente. Esa relación se da cuando empieza todo, porque no tenemos idea qué nos pasa como pacientes, pero el médico ya está sospechando. Entonces, lo que tenemos que hacer es
entregarle toda la confianza al médico para que nos diga un diagnóstico, para que nos vaya orientando. Más o menos es así. Esto, la relación paternalista es que el paciente no toma decisiones y todas las decisiones pasan a ser por el médico. Y esto lo podemos ver en las guardias, en las guardias médicas. Por ahí la urgencia, el paciente no puede llegar a tomar decisiones específicas y todo pasa por el médico. También tenemos, como dijo María Mercedes, la que es de guía o cooperativo, donde el paciente es receptor y el médico es el guía, es el que va guiando todo lo que es el tratamiento. Y esto pasa cuando nosotros empezamos a hacer el tratamiento de la artritis o de alguna enfermedad reumática. Es muy común que pase eso. ¿Pero por qué? Porque al otro lado tenemos una persona que todavía no sabe qué es lo que tiene, se está educando, está empezando a aprender sobre las cosas que le van pasando. Y después, por último, tenemos que es la participación mutua, la medicina basada en el paciente. O sea, el médico lo que va a hacer también va a seguir acompañando, pero va a tener más presencia el paciente en el tratamiento, en cómo seguir, en tomar sus propias decisiones. Es así, ¿no, María Mercedes? En esa parte ya forma parte el autocuidado, donde yo me quiero mejorar, por lo tanto voy a seguir lo que me está indicando el doctor. Exactamente, exactamente. Pero también ahí vamos a hilar un poquitito más. Un consejo por ahí que le doy a veces a los médicos en las charlas es que nos pongamos también en la piel del paciente, que seamos empáticos con eso y comprender qué quejas tienen, entender los síntomas, los signos encontrados, todo lo que estuvieron hablando ya en las charlas anteriores. No solo en términos de enfermedades, sino también como una expresión individual, única del paciente, las características propias de cada paciente. Hay que ver dónde vive, con quién vive, cómo son las relaciones de pareja, cómo es la relación con los hijos. Muchas veces, y nos ha pasado varias veces, de que el paciente con alguna enfermedad reumática no sabe leer ni escribir a veces. Y nosotros le explicamos y decimos y le damos las indicaciones, pero no sabe leerlo. Y a veces por vergüenza no nos dice. O a veces le indicamos algún medicamento que necesita refrigeración y el paciente no tiene una heladera en la casa. Y pasa en las grandes ciudades y pasa también en la zona rural. Y eso también tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vamos a diseñar un plan de tratamiento. Entonces, nosotros como médicos tenemos que esforzarnos para ver bien es esa característica individual de cada paciente. Entonces, cuando hablamos de centrado en el paciente, es que el poder en las decisiones y ¿cómo podemos decirle? Y la responsabilidad de cada una de las decisiones que toma es de los dos. Por eso es que algunos dicen de que este tipo de relación médico-paciente disminuye todo lo que son las demandas judiciales de los médicos. ¿Pero por qué? Porque participan los dos. El paciente también es responsable de su decisión, de cómo va a seguir el tratamiento. Incluso, hasta por ahí el paciente puede decidir que no quiere seguir con el tratamiento. Aunque suene controvertido, nosotros como médico tampoco tenemos que obligarlo al paciente a tomar una medicación. El paciente también es responsable. Pero para que sea responsable, ¿qué tenemos que hacer, María Mercedes? Entender al paciente como un individuo, o sea, no podemos generalizar que todos son del mismo nivel, que tienen la misma educación y demás, sino cada persona es un individuo. Y si va con un familiar o con un acompañante, un cuidador, es importante que los dos lo entiendan, porque entre ellos mismos se van a poder complementar y van a poder entender mejor lo que el médico les está diciendo. Tal cual, exactamente. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es la decisión compartida. La decisión compartida no es que en la primera consulta como paciente con una enfermedad reumática, vos vas a decir, yo voy a tomar tal medicamento, no quiero tomar este medicamento, o voy a hacer tal tratamiento o no. Una decisión compartida no se toma con una sola consulta. Esto quiero que entiendan, es un proceso en que los médicos y pacientes trabajan juntos para tomar decisiones, seleccionar cuáles pueden ser las diferentes test diagnósticos, los tratamientos, el plan de atención, y siempre basado en lo que es la evidencia clínica. Nosotros no podemos, por ejemplo,
hablar de una medicación que no tiene un trabajo científico que respalde su eficacia. No podemos hacer eso, porque nosotros como médicos nos tenemos que basar en todos los datos científicos que tenemos para que el paciente esté mejor. Eso es lo que pasa por ahí con algunas informaciones que pueden estar en redes sociales o en diferentes lugares que hablan de la cura de la artritis reumatoidea o nuevos tratamientos de la artritis reumatoidea, pero no tienen un trasfondo científico que avale ese tipo de decisión. Entonces, por ahí también nos confrontamos con los pacientes en ese sentido. Obviamente que esa evidencia clínica, esa evidencia que tienen el tratamiento y el seguimiento, tenemos que equilibrarlo con los riesgos que puede llegar a tener ese tratamiento o ese plan de acción y los resultados esperados. Tenemos que saber cuáles son los resultados que quiere el paciente, cuáles son sus preferencias y cuáles son sus valores. Por ejemplo, en las clínicas de urgencia o por ahí en los pacientes crónicos con anemia crónica, si el paciente por ahí tiene alguna religión específica y no se le permite, por ejemplo, hacer transfusiones de sangre, tenemos que encontrarle la vuelta para ver cómo tratar ese tipo de anemia, que no reciba, respetando los valores que tiene el paciente, pero tratándolo. Tenemos que ser capaces nosotros de generar ese sentido de ayudar a los demás, siempre respetando lo que necesitan y los valores de ellos en este tipo de relación médico-paciente. Entonces, nosotros tenemos una opción de tratamiento, sabemos cuáles son las ventajas y desventajas como médico y eso se lo tenemos que presentar al paciente, todas las opciones de tratamiento. Hasta incluso hacerle entender al paciente que puede ser que falle también ese tratamiento. Entonces, esto crea incertidumbre en cuanto a los resultados esperados y el que pone el cuerpo es el paciente. Entonces, también tenemos que ver eso de hacerle entender al paciente de que no todo tratamiento puede ser efectivo. Todavía no tenemos, aunque se está estudiando mucho sobre eso, no tenemos la capacidad de decir a esta persona este medicamento le va a ser bien o le va a durar mucho tiempo o en 10 años le va a dejar de ser eficaz. No tenemos eso todavía. Tenemos que empezar a estudiar eso. Se está estudiando mucho sobre eso para identificar cuáles son los factores en los cuales una medicación va a ser más efectiva, pero todavía no lo tenemos. Tenemos que tener en cuenta también, para tomar este tipo de decisión, el costo económico, el tiempo, las expectativas del paciente, la exposición del paciente, tanto corporal como emocional. Tenemos muchos pacientes que le tienen miedo a las agujas. Y algunos tratamientos, como saben ustedes, para la artritis reumatoidea, es con agujas subcutáneas. Entonces, también tener en cuenta esa parte, poner en el valor y en la toma de decisión ese tipo de cosas. También tenemos que saber entender de que hay algunos pacientes que tienen algunos antecedentes, por ejemplo, un paciente que tiene antecedentes en la familia de alguna enfermedad desmielinizante, neurológica específica. Hay algunos biológicos que no le podemos dar. O, por ejemplo, en otras enfermedades como la espondilitis anquilosante, hay algunas personas que tienen uveítis previa. Hay algunos medicamentos que no le podemos dar por la uveítis. Por ejemplo, en los pacientes lúpicos, le tenemos que dar corticoides, pero es diabético. Tenemos que saber cómo manejar esas situaciones y ser inteligentes en esa situación y hablar con el paciente cuáles van a ser las ventajas y las desventajas de que el paciente va a ser expuesto. Entonces, para tener una decisión óptima, y esto está estudiado, esto tiene evidencia, y vean ahí, ese es el artículo de donde saqué esto, del 2002, hace mucho, que en un contexto tenemos que tener en cuenta lo que es la preferencia del paciente, la habilidad clínica del médico y la mejor evidencia posible para tomar una buena decisión y una decisión óptima. Obviamente que esto da beneficios. Los beneficios son que los pacientes participan de las decisiones, pueden aprender sobre su salud, comprender sus condiciones de salud. Es importante para tomar una decisión, y eso me olvidé de decirlo antes, es importante para tomar una decisión sobre su tratamiento que el paciente sepa, aprenda. Si no sabe sobre los tratamientos, si no sabe sobre la enfermedad, es difícil que tome una decisión correcta. Por ejemplo, hay veces, y por ahí nos puede estar pasando en estas situaciones, nosotros nos basamos en una escala
de valoración clínica, que es el DAS-28, no sé si todos los conocen, en donde se valora el conteo de articulaciones doloridas e inflamadas. Y ahora con esto de la telemedicina, por ahí es difícil valorar las articulaciones inflamadas y doloridas. ¿Pero por qué? Porque la gran mayoría de los pacientes no saben cuándo está dolorida y cuándo está inflamada. Por ejemplo, a un paciente le duele la rodilla y me dice, doctor, tengo la rodilla inflamada. Pero vos la rodilla la tenés caliente, la tenés entumecida, la podés mover, está más gorda, está más suculenta, más limitada al movimiento. No está más limitada. Entonces es difícil que tenga inflamación. Entonces lo que tenemos que apuntar nosotros es a educar al paciente y que el paciente esté interesado en aprender esas cosas. Porque si no, si el paciente no sabe y nosotros tildamos esa articulación como inflamada, nos va a variar la escala que nosotros consideramos como actividad de la enfermedad y podemos tomar una decisión que no corresponde. Por ejemplo, el cambiar un biológico. Fíjense cómo cada una de estas cosas influye en la toma de decisiones compartidas. También la decisión compartida ayuda a reconocer que es necesario recibir información, como les dije, comprender las ventajas y desventajas de las diferentes opciones. Es importante tener la información y las herramientas necesarias para evaluar las opciones. Uno se siente más, cuando conoce algo, uno se siente más seguro para hablar frente a frente con el médico. Vayan probándolo. Colaboren con el equipo de atención médica, porque también el paciente no es que el tratamiento, si nosotros vamos a mostrar esto, es que todos los médicos estamos alrededor del paciente. Y no tiene que ser así. El paciente tiene que estar también en ese círculo de alrededor y en el medio de la enfermedad. Entonces, todos estamos tratando esa enfermedad en un contexto. El paciente tiene que ser parte de ese equipo de tratamiento. No lo estamos tratando al paciente, sino él tiene que ser parte también en el equipo de tratamiento. Obviamente hay muchas dificultades de parte de los médicos que no están acostumbrados a que el paciente esté activo, tome decisiones o aceptar que el paciente está aprendiendo y a cambiar. Puede haber falta de que el médico no tenga tanta confianza en sí mismo para saber hacerse entender de cuál es de cómo explicar los riesgos de los procedimientos y las alternativas. Obviamente, uno de los factores importantes es la falta de tiempo en la visita médica y también tenemos una limitación importante que es más que nada económica, que es la seguridad social y la cobertura en salud, que por ahí no todos los pacientes tienen las facilidades de poder adquirir todas las opciones terapéuticas. De parte del paciente, el acceso deficiente a la información. Nosotros ahora estamos llegando a 8.000 personas, pero seguramente hay muchas más personas con artritis reumatoidea y a esas personas no estamos llegando, hay que ver la forma de cómo llegar a ellos y en eso también participan mucho las asociaciones de pacientes. Por ahí hay muchas veces los pacientes no son seguidos por el mismo especialista y eso depende de las condiciones laborales de los médicos y también la seguridad social o la cobertura de salud. Muchas veces, y esto hay que ser realista, hay una mala relación con el profesional de salud y eso es porque hablamos siempre de que esta relación médico-paciente es una relación. ¿Quién no se enoja con su pareja? ¿Quién no tiene amigos que ha dejado de verlos y se enoja y no les gusta y por ahí cambia de grupo social o cambia de amigos? También puede pasar con el médico. Y obviamente el tiempo limitado durante la consulta médica para recibir y procesar y discutir la condición es corto. ¿Qué te parece a vos, María Mercedes, todo lo que estoy hablando? Bueno, en toda esta parte estoy totalmente de acuerdo. Aquí en Colombia, afortunadamente, la artritis reumatoide está catalogada como una enfermedad de alto costo y tenemos acceso a todos los medicamentos. El subsidio es bastante alto, donde la cuota que se paga de las personas que cotizan en salud no es muy alta, es de acuerdo al salario lo que cotizan y tenemos régimen subsidiado para las personas que no tienen con qué pagar. Pero ahí tenemos un problema, no todas las empresas prestadoras de salud funcionan, entonces no todos los pacientes tienen acceso. Y sí, desafortunadamente no todos los pacientes
tienen atención con un reumatólogo. Muchas veces es una consulta espejo, donde cada vez le toca a uno un médico diferente. Entonces, el paciente muchas veces entra a unas páginas de internet que no son serias, que aprende unas cosas que no debe ser, y llega a la consulta a preguntarle al médico un mundo de cosas donde él lo que quiere es sentirse bien. Todo realmente lo que queremos es llegar a remisión o por lo menos estar en una estabilidad donde podemos tener una calidad de vida excelente para pues, poder no perder el trabajo, tener buenas relaciones con la familia y demás, porque cuando estamos con exacerbación estamos irritables, perdemos el trabajo y pues tenemos mucho dolor y nuestra incapacidad va progresando. Entonces, en esa parte es muy importante que el paciente también esté muy bien informado para saber qué hacer y tener también un poco de paciencia. Hay ciertos medicamentos, principalmente al iniciar, que se pueden demorar hasta 3 meses en que tengamos un resultado. Entonces, mientras tanto, tenemos que tener paciencia y no oír lo que nos están diciendo en la sala de espera el paciente del lado. Mire, es que yo me tomé tal cosa, yo me tomé tal otro, el vecino, todo el mundo. Esto es la cura, esto es no sé qué. Entonces, en esa parte debemos tener paciencia y conocer al médico. Realmente tener confianza en que lo que nos van a recetar es lo que debe ser, que es lo que nos sirve. Tal cual, es así. El tema de que también por parte del paciente, el tener paciencia al principio es muy difícil. ¿Por qué? Porque uno no está acostumbrado a tener un problema crónico. Uno, por ejemplo, estamos acostumbrados a lo que son las faringitis y esas cosas, que 7 días de antibiótico y se va. Entonces, ahí hay que saber entender y tener paciencia es muy difícil. Y ahí juega también un poco el rol del médico con empatía para hacer esto. ¿Qué le podemos recomendar a los diferentes actores de todo esto, ¿no? Le podemos recomendar definir y explicar el problema de salud a los médicos, presentar opciones, discutir entre los dos los pros y los contras. Si vos tenés dudas de algún medicamento, preguntáselo a tu médico. ¿Qué es el metotrexate? ¿Cómo se da? ¿Por qué se da? ¿Puede fallar este tratamiento? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Qué hacemos en el mientras tanto? Esas son cosas muy importantes. Aclarar los valores y preferencias del paciente también es muy importante. Discutir la capacidad del paciente. Y acá en capacidad es la capacidad de tomar decisiones. Saber cuándo el paciente puede empezar a tomar las decisiones por sí mismo. Y eso nosotros como médico tenemos que ir acompañando para que ese paciente tome esas decisiones. Nosotros tenemos que presentar el conocimiento existente, hay que revisar y eventualmente mejorar la comprensión del paciente, y eso es muy importante, recalcar 2 o 3 veces, preguntar siempre 2 o 3 veces para estar seguro, y tomar una decisión o aplazarla, pero no dejar abordar la decisión del paciente, decirle, bueno, vamos con esto, y es un común acuerdo, o esperemos un poquito, esperemos un par de meses en común acuerdo, pero siempre con el compromiso de ambos. Eso es una de las cosas más importantes. Bueno, vamos a ver de vuelta cómo están por ahí. Esta foto me encantó. Están ahí, no se olviden. Entremos de vuelta. Es un niño divino. Entremos de vuelta a esa página, menti.com. Pongamos el código este y nos dejan estas 3 palabras. A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo decís vos que cuál será la palabra que más nos recomiendan las personas de Latinoamérica? ¿Qué decís vos, María Mercedes? A ver, veamos esto. Fuerza, esperanza, aceptación, paciencia. Ahí salió paciencia, ¿vieron? Ahora le va a salir. Positivismo, empatía. Entren a esta página www.menti.com, usen este código 3898594. ¿Qué me decís de esto, María Mercedes? Me parece maravilloso y pienso que además de todo lo que hemos oído hoy,
hemos aprendido tantas cosas que es algo muy importante. Definitivamente la educación del paciente es de lo más importante que puede tener uno, una oportunidad de saber qué nos pasa, por qué nos pasa, cómo podemos manejar, digamos, la parte de las emociones y demás. Me pareció sensacional la charla con la doctora anteriormente, porque el hecho de que tengamos dolor y que estamos deprimidos no quiere decir que estemos locos, podemos buscar ayuda. Aquí en Colombia tenemos la ventaja, en ciertos sitios hay IPS especializadas en artritis reumatoide, en la cual hay atención integral. Entonces tenemos, además del reumatólogo, podemos tener fisiatra, fisioterapeuta, nutricionista, terapista ocupacional, donde realmente se ve la persona como un todo, porque nos tenemos que cuidar, pues nuestro estado anímico, nos pueden mandar también donde el psicólogo, pero la nutricionista es importantísima. Nosotros tenemos que cuidar nuestro peso. Si tenemos un sobrepeso, nuestras pobres articulaciones van a sufrir sus consecuencias. Y no por la artritis, sino por el sobrepeso. Por el sobrepeso yo creo que no es bueno en ninguna patología ni en ninguna persona, pero en artritis, pues, nuestras pobres articulaciones sufren. Además, usted sabe que si tenemos colesterol y triglicéridos altos, entonces también necesitamos una dieta especial, porque los pacientes reumáticos podemos tener problema cardiovascular, ya que es una enfermedad sistémica. Entonces, la nutricionista nos puede dar una dieta para que nosotros sepamos cómo podemos también controlar el colesterol y los triglicéridos, no únicamente con medicamentos. Con dieta, con ejercicio, o sea, realmente toda la parte del autocuidado es muy importante. Y además de todas estas charlas, bueno, ahora hablamos de lo que son las asociaciones de pacientes. ¿Qué podemos hacer? Ahora vamos a ver. Miren qué lindo que está quedando esta nube de palabras. Increíble. Con todos los consejos que se dan entre ustedes, ¿sí? Y no hay mejor persona que te enseñe de artritis reumatoidea que otra persona con artritis reumatoidea, ¿sí? Seguimos con la charla y después vamos de vuelta a la nube de palabras. Genial esta nube de palabras, sensacional. Los pacientes quieren tomar un rol activo en la toma de decisión y acá hay puede haber varias personas. Depende de la edad, las personas con mayor edad son un poco menos proclive a tomar decisiones por sí mismo, le dan más que nada la voz al médico, la voz de mando al médico, pero eso se puede ir trabajando de a poco, dándole permiso al paciente para que hable de parte del médico, hacerlo participar. Culturalmente, obviamente, hay personas que te van a decir que quieren participar o no. La cultura tiene muchísimo que ver. Por ahí hay culturas en Latinoamérica, es multicultural y es una región hermosa, y tenemos diferentes comidas, diferentes personas, diferentes tez de color de piel, y a veces hay algunas personas más retraídas, otras que no, aparte de la personalidad, ¿no? Pero también culturalmente hay algunas personas que son más retraídas, hay algunas culturas que toleran más el dolor y el sufrimiento que otras personas. También tiene que ver el nivel educativo. El nivel educativo también es uno de los factores que también pesan en querer participar, porque una persona formada tiene mayor actividad proactiva, generalmente, no siempre, y una persona que tiene menos nivel académico por ahí puede participar más. Lo que sí hay trabajos que estas tres cosas, estos tres características influyen mucho en la participación de la toma de decisiones compartidas. ¿Qué necesitan entonces los pacientes para participar de la toma de decisión compartida? Entender qué es lo que le pasa. Primero y principal, no buscar culpables. Conocer la enfermedad. Hay que ver qué fase están en el ciclo de aceptación. Por ahí se charló, se vio en la charla anterior todo lo que puede llegar a ser el ciclo de aceptación, de que uno al principio no lo puede creer, está enojado, hay una negación importante, después está la fase de qué me importa, después de la que por qué a mí, y después está la fase de negociación y después la fase de aceptación. En la fase de negociación y de aceptación uno ya como puede estar mucho más activo y participar más. Obviamente la contención emocional
y aprender de otras personas son cosas fundamentales. Ahora, ¿cómo se van a educar estos pacientes? ¿Cuáles pensás vos, María Mercedes, que son las fuentes de donde una persona puede sacar estos datos, aprender? A mí me parece muy importante internet, pero páginas que sean seguras. Digamos, por ejemplo, ustedes tienen páginas argentinas, aquí en Colombia tenemos la de Reuma, tenemos Reuma Quién Sos, se llama la de ustedes, creo que es. Reuma Quién Sos. Por ejemplo, norteamericanas, tenemos la de ¿cómo se llama? Se me olvidó ahorita la norteamericana. American College, del Colegio Americano de Reumatología, inclusive está en español. Tenemos hasta ejercicios, puede uno buscar, navegar y demás, pero las charlas que le dan los reumatólogos cuando tienen, digamos, un evento como el de hoy, que es virtual y creo esto nos va a durar bastante tiempo, ustedes tienen más tiempo para poderle explicar a los pacientes. Y nosotros, como líderes de pacientes, le podemos dar también mucha esperanza al paciente. Por ejemplo, pues yo llevo 45 años y en este momento, afortunadamente, estoy en remisión. Duré muchísimo tiempo y para tener unas manos así es porque no fue una artritis muy sencilla. Pero le damos esperanza porque cada día la ciencia va avanzando más. Cada día tenemos más oportunidades. Entonces, sí se puede controlar. Tenemos esperanza. Y eso lo podemos hacer nosotros como pacientes. Nos tenemos que no únicamente pensar en la enfermedad. Podemos distraernos, como dijo la doctora, ejercicios de meditación, tai chi. Nos tenemos que mover de todas maneras. Únicamente cuando tenemos un dolor que no nos deja mover es cuando no nos debemos mover. Pero tratar de buscar nuestra independencia, tratar de tener autocuidado, ser honestos con nosotros mismos. Una cosa que se me olvidó contarle en la diapositiva anterior, en los centros también de que son interdisciplinarios está el químico farmacéutico. Muchas veces el paciente pasa consulta con el químico farmacéutico y ahí el químico sí descubre qué es lo que no se está tomando el paciente, porque le da pena decirle al médico que no se está tomando. Entonces, nosotros, si no nos estamos tomando algo, debemos ser honestos con el paciente y no acumularlo, como decía Emma. Digamos, en Colombia es una cuestión guardar y guardar. Además, después esos medicamentos se desechan por el inodoro o por la basura y son medicamentos que tenemos que poderlos desechar en un sitio especial porque estamos contaminando el agua y puede hacer muchísimo daño. Totalmente de acuerdo, Mercedes. La relación médico-paciente, para que funcione como un equipo, para poder tomar decisiones compartidas, tiene que ser de confianza. No tiene que haber falencias en eso. Porque es como te decía yo con el DAS-28 y saber cuáles son las articulaciones inflamadas. Si nosotros decimos que estamos tomando la medicación completamente y está fallando, tenemos que tomar una conducta. Y si tomamos esa conducta y ya sea cambiar el medicamento principal, por ejemplo, un biológico por otro biológico o pasar de metotrexato a un biológico o de metotrexato a otro medicamento como leflunomida, podemos a veces tomar una decisión errónea. Y ahí la decisión, si hay falta de confianza, va a ser mala. Entonces, por ahí hay que tener cuidado con eso. Obviamente, como dijo María Mercedes, toda esta información la vamos a sacar principalmente del médico, de esa relación médico-paciente. La vamos a sacar de las asociaciones de pacientes que están haciendo un trabajo incansable, muy importante a nivel latinoamericano. Están creciendo con mucha fuerza y están trabajando seriamente con esto, tanto de artritis reumatoidea como lupus, como esclerodermia, como fibromialgia, como enfermedades menos frecuentes como la fiebre mediterránea familiar, como enfermedad de Behçet. Están trabajando muy fuerte con la educación de los pacientes y eso es muy, muy importante. Internet es una fuente clara de conocimiento, pero hay que ver también quién. El médico también tiene que saber indicar, así como el receta del metotrexato, la leflunomida, de dónde
de dónde sacar esa información. Y ahí, como dijo María Mercedes, la página de Azorreuma en Colombia, Reuma Quien Sos en Argentina, la página de PANLAR a nivel latinoamericano y seguramente todas las otras asociaciones de reumatología de Latinoamérica, como puede ser la de Chile, la de Perú, la de Paraguay, la de Uruguay, la de Brasil, la de Venezuela, la de Ecuador, la de Centroamérica, Costa Rica, Panamá, de todos lados tienen que tener su lugar de información para pacientes. Y eso es una cosa muy, muy, muy importante. Por eso, es que termino con esta placa. No hay decisión sobre mí sin mí, pero con el paciente educado. No hay decisión sin mí sobre mí para todas las personas. Que nadie decida por vos. Que nadie decida por vos paciente, por vos persona. Y acá va un comentario personal. Que nadie decida por vos, mujer, para que se cuiden como mujer. En mi provincia, yo no soy de Buenos Aires ni de Córdoba, yo soy de Jujuy. En mi provincia de Jujuy, que es el norte de la Argentina, están ocurriendo femicidios y hubo muerte de siete mujeres, siete mujeres que perdieron la vida. Entonces, a esas mujeres también, que no decidan por vos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Si quieres, pasamos a las preguntas, María Mercedes. No sé qué pregunta tenemos. Bueno, las va a decir y vamos a ver a quién nos toca contestar, a quién le toca contestar. Tienen bastantes y quiero decirles que la mayoría de los comentarios eran de felicitaciones también para ambos. Doctor, usted tiene una cantidad de fans en América, porque no solamente en Argentina. Ahora como que nos los estamos peleando entre todas, así que yo no sé, prepárese, doctor. Bueno, mire, la primera pregunta que tengo, una paciente quiere que le aclare un poco qué son los medicamentos biológicos. Los medicamentos biológicos son medicamentos de última generación, son medicamentos realizados a nivel de laboratorio con moléculas que son anticuerpos. Y esos van a limitar diferentes lugares de la cascada de inflamación que produce la artritis reumatoidea. Y son medicamentos que tienen diferentes formas de administración. La más común es por vía subcutánea, pero también se pueden dar por vía endovenosa. Son medicamentos de última generación. Podemos decir, guardados o indicados en esas personas que no responden a los medicamentos tradicionales. Si vamos nosotros a hacer una escala de tratamiento, es primero al diagnóstico para salir rápido de la inflamación, y acá no me van a dejar mentir, son los corticoides. Los corticoides son medicamentos que tienen mala fama, pero cuando hay que usarlo, lo tenemos que usar, lo tenemos que saber usar y nos sacan la inflamación. Pero hay que usarlo por periodos cortos. Y ahí ponemos nosotros el metotrexato. Hasta que haga efecto el metotrexato, usamos algo de corticoide y después lo vamos sacando. Usamos el metotrexato. En diferentes dosis, podemos ir subiendo la dosis. Después, si no responde al metotrexato, podemos tener diferentes opciones. Leflunomida, que eso también es otro parecido al metotrexato, o otro tipo de medicamentos como sulfasalazina y hidroxicloroquina, que no son tan frecuentemente que los usemos. Y después pasamos a los biológicos. Doctor, en el mismo orden del uso de biológicos, hay una paciente que informa que a pesar de que tiene este medicamento, su factor reumatoideo no baja. Que si eso significa que el medicamento no funciona. No importa, no. Para nada. Mercedes, respóndele si quieres. El factor reumatoideo, si sale positivo, así estemos en remisión, sigue siendo positivo. De manera que ese es algo que no importa. Lo que dice el doctor Ferreira, sirven cuántas articulaciones tengo inflamadas, cuántas tengo dolorosas, la velocidad de sedimentación, la proteína C reactiva, son los factores que le van a servir al doctor para saber cómo estamos. Pero el factor reumatoideo no va a cambiar. No se preocupe que ese se queda ahí. Muy claro, María Mercedes. Solamente para resumir, para diagnóstico,
factor reumatoide y antipeptidos citrulinados, para lo único que nos sirve. Para seguimiento, eritrosedimentación, proteína C reactiva. Tengo por aquí una pregunta que también está ligado, y es que esta paciente dice que todos los medicamentos que ella se pone de forma subcutánea le causan celulitis infecciosa. ¿A qué se debe? Esta charla no es una charla, no podemos hacer consultas de esta por este medio. Me parece que tendrías que hablar con tu reumatólogo. Si uno está viendo de que tiene reacciones adversas por una vía, tendríamos que cambiar a otra vía. Pero lo que te puedo decir es que hables con tu reumatólogo, le digas qué es lo que te está pasando para buscar alguna alternativa a tu tratamiento. Para ti, María Mercedes, con tu experiencia como paciente, ¿consideras en una frase qué le puedes recomendar a un paciente recién diagnosticado para tener una buena relación médico-paciente? No, si está recién diagnosticado, está en el mejor momento porque tenemos todos los tratamientos, de manera que muy seguramente le va a ir muy bien. Tiene que tener mucha fe en el doctor, fe en sí mismo, y va a ver que le va a ir muy bien. O sea, hace 45 años no había lo que hay hoy en día, de manera que hoy en día tiene muchísimas oportunidades para estar controlado. Mira que también casualmente en este tema de relación médico-paciente, de decisiones compartidas, hay una situación que tiene miedo el paciente, y es que su decisión la tome el médico como que no confía en él. ¿Qué podrían decir ambos sobre eso? Eso pasa al principio, cuando la relación está empezando. Es como la relación que podemos llegar a tener en tu pareja, si te acuerdas vos. Cuando empezaste con tu esposo, con tu marido, con tu novio, al principio como que había desconfianza, como que tenías dudas, y eso se va a ir trabajando durante el tiempo. Nada, paciencia y a tener fe en que puede salir adelante y esa relación puede ser duradera. Gracias. Otra pregunta para ti, María Mercedes. ¿Qué opinas de que el paciente lea mucho los insertos, las contraindicaciones, los efectos secundarios? ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Tengo una amiga que por decirle recetan un acetaminofén. Ahí mismo empieza a leer los eventos adversos. Y tiene todos los eventos adversos, o sea, yo digo, pero ¿cómo es posible? Y un acetaminofén, una pastilla nomás, ya tiene todo. Entonces, yo pienso que no los debemos leer. Porque es que pasa lo siguiente: por obligación, un evento adverso se debe escribir en un inserto cuando pasa de una en mil o una en no sé cuántas personas. No nos tiene que dar a todos. De manera que entonces la sugestión es algo terrible. Tenemos que hacernos un lavado cerebral, como me dijo a mí el médico en Estados Unidos, con 4 gramos de aspirina que me estaba tomando y había tenido sangrado gástrico. Me dijo, María Mercedes, hágase un lavado cerebral, no va a volver a tener gastritis y va a ver que le va a ir muy bien, porque usted tiene una enfermedad para toda la vida y toda la vida va a tener que estar tomando medicamentos. Eso me lo dijo hace 44 años y no he vuelto a tener gastritis. Claro que con la aspirina sí tuve una anemia tremenda y me la tuvieron que suspender, pero realmente la mente es increíble lo que puede hacer. Yo no aconsejo leer los eventos adversos. Coincido. Tomar un papelito y anotar para cuando tenga la consulta con el doctor y decirle, y si es algo muy grave, ir a urgencias y llevar el medicamento que se está tomando. Eso es una cosa muy importante lo que dice María Mercedes. Creo que como médicos tenemos que ser capaces de decirle al paciente, mire, esto de anemia te va a pasar de 100 personas tratadas con el medicamento a 5 nada más. Entonces ahí es mucho más gráfico. No como leer el prospecto, que el prospecto te dice va a tener gastritis, pérdida de peso, náuseas, vómitos, mareo. Exacto. Te da todo te da. Y una cosa, cuando escucho a estos pacientes que no cumplen con la terapia, que no son adherentes, a veces es porque se ponen a leer.
A mí me ha tocado algún paciente que me dice, yo no me voy a tomar ese veneno. Y yo le digo, por el veneno es que te va a controlar la enfermedad. Así que decirle, ¿verdad? Aquí también compran cosas que no tiene registro y se la toman, y eso sí que tienen eventos adversos más graves, ¿no? Claro. Aquí también nos hacen una pregunta, que si los estudiantes de medicina o los residentes están, ¿verdad?, preparándose para una especialidad, se les habla de la empatía y de las decisiones compartidas, doctor. ¿Usted cree que ese lenguaje ya se está usando? Hasta el momento son pocas las universidades donde hablan de este tema. La currícula se está cambiando, por lo menos acá en Argentina la currícula en medicina está cambiando y se está enseñando de otra forma, desde el aspecto más personal y más contextual del paciente. Creo que eso va a ir cambiando seguro en todos lados, pero es un cambio donde vamos a pelearla con capa y espada y contra los molinos de viento. Yo también pienso que si trabajamos en conjunto médico-paciente, se va a lograr. También acá, esta pregunta creo que es muy de Argentina y usted me dirá si la va a poder contestar. Dice que, ¿cómo logra que se le apruebe un examen de espironograma que parece que solo se autoriza a menores de 18 años? No lo sé, eso es una pregunta muy personal. Habría que hablar con su cobertura médica, médico. ¿Una espirometría? Yo por lo menos se lo digo, porque así las personas que anotan saben que lo dije, pero yo me imaginé que eso no se iba a poder resolver. Igual me están preguntando que si usted conoce un medicamento que se llama apitoxina. La apitoxina es una terapia, la terapia de las picaduras de abejas. Las abejitas. ¿Usted sabe cuántas veces me han mandado a mí a que me piquen? Yo tengo más de 25 años de tener la enfermedad y hay un fenómeno, yo no sé si te pasa también, María Mercedes, que tú llegas a un sitio y estás pues ahí en la reunión conversando, sí, que yo tengo artritis reumatoide. Todo el mundo sabe cómo se cura. Exactamente. La gente te dice, ya te untaste el aceite de caballo. ¿Cuál es el aceite de caballo? El que usan en el hipódromo, lo ponen a las articulaciones y se le quitan los dolores a los caballos. Sí, a mí me han recomendado aceite de caballo, me han recomendado la semilla de aguacate, ráyala, la echas en bairrum, te sobas en la noche, me han recomendado que me meta con las abejas, que me piquen y eso, pero en realidad yo sí quiero decirle a los creyentes de eso, que si tú crees, a mí me parece que lo que te cura es la fe, porque yo en lo personal no confío en ninguna terapia que no sea el veneno que el médico me receta. Esto es todo lo que me tienen bien. Pues bueno, yo vengo de familia de médicos y solo me tomo lo que me recetan los médicos. Hubo algunos casos de muerte descritos por apitoxina y por otros tratamientos. Claro, un choque anafiláctico. Hay que tener cuidado. Yo por lo menos no lo recomendaría. Por supuesto, y entonces aquí también hay una paciente que pasó por el COVID, pero ella siente ahora en su etapa después del COVID que se siente que la artritis está exacerbada. ¿Qué le puede decir, doctora, al respecto? Sobre el COVID estamos aprendiendo. Llevamos 9 meses de estar aprendiendo con lo que es el COVID. Estamos empezando a ver pacientes con enfermedades reumáticas que vivieron el COVID, lo pasaron y ahora están bien. Siempre hubo el mito de que los pacientes con enfermedades reumáticas inmunosuprimidos tenían peor pronóstico, pero están saliendo reportes. Es más, salió uno últimamente desde PANLAR de que nos habla de que el riesgo es igual a las personas sin inmunosupresión, salvo algunas cosas específicas, por ejemplo, los corticoides en 60 miligramos o dosis altas. Pero también está descrito en todos los cuadros postvirales que hay un periodo largo en algunas personas que tarda en irse ese dolor generalizado, ese desgano, esa fatiga que tarda en irse. Todavía no hay casos bastante descriptos, pero bueno, hay una cosa que tenemos que seguir estudiándola. Definitivamente, y también, por ejemplo, no sé qué ha pasado en otros países, pero aquí en Panamá se abrió la clínica para las secuelas del COVID. O sea, hay gente que no tenía ningún tipo de enfermedad y le ha dejado secuelas de otro tipo, también más severas, que no,
posiblemente la paciente, la exacerbación también, porque te mandan a suspender algunos medicamentos. Aquí sí, tal cual. Acá en Argentina también está pasando lo mismo. Están abriendo dentro de los hospitales lugares específicos para el tratamiento post-COVID o qué secuelas va a ir dejando, más que nada neumonológicas y cardíacas. Sí. También nos preguntan cómo contrarrestar los efectos secundarios del metrotexato. Esa es una pregunta linda. María Mercedes. Bueno, a mí me pasó cuando me recetaron el metrotrexato, eran 6 pastillas. Cometí la burrada tan grande que me las tomé todas de un tacazo. Oh my God. Lógicamente fue terrible. Lo primero que hice fue que llamé a mi hermano reumatólogo, me dice, usted siendo enfermera, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Tómese 2 al desayuno, 2 al almuerzo y 2 a la comida, con comida y tranquila, efectivamente. También hay personas a las que inclusive se los recomiendan en 2 días, ¿no? Semanalmente, y tomarnos el ácido folínico con juicio, pero pues no tomarnos la manotada de medicamentos. Ese día tomé ciclosporina, metotrexato, o sea, acaba de empezar un nuevo tratamiento con terapia combinada y eran como 15 pastillas. No, claro, casi me sentí picha y llamé a mi hermano. Me dice, pero es que ¿usted qué es lo que pasó? Se le olvidó que usted es enfermera. Entonces, esto te iba a decir, mira todo lo que te pasó y tú eres enfermera. ¿Te puedes imaginar a un paciente? Nos ha ocurrido que el doctor le dice, se toma usted 4 en la mañana, 4 en la tarde, y él se lo toman toda la semana, 4 en la mañana, 4 en la tarde. Han habido intoxicaciones por eso mismo, por no haber entendido bien cómo se lo deben de tomar. Imagínate. Y ahí es alcohol, importante, ¿no? Pero alcohol, infinito, ni cerveza, ni nada. Doctor, si el paciente no entiende, que pregunte, repregunte, y que el médico, si tiene alguna duda, que reasegure y reasegure. Sí, definitivamente, lo que usted habla sobre la alfabetización en salud es un tema también muy de hoy día, que no necesariamente significa saber leer y escribir. Y entonces eso también nosotros como fundaciones de pacientes debemos hacer mucho énfasis en nuestras organizaciones para educar en temas tan simples y sencillos como saber interpretar las indicaciones en el uso de los medicamentos. Miren, la mayoría de todas las observaciones que hemos recibido han sido fabulosas, agradeciéndoles la claridad. Sobre todo, mira, si usted me pregunta cuál ha sido, digamos, lo más repetitivo de todo el que he escrito acá, y es que usted es un médico que lo explica todo con claridad. Lo único que quiero es dejarles de mi parte esto. ¿Puedo compartir pantalla? Un segundo. Sí, usted está. Un segundo, porque llegue yo indica que la charla. Lo podemos clonar, doctor, lo necesitamos en toda Latinoamérica. ¿Están viendo la pantalla? No sé. Lo tenemos acá en Argentina, no sé. ¿La pueden ver a la pantalla ahí ustedes? Aquí está, la estamos viendo su presentación. Ahí están con la frase. ¿Se ven las palabras? Sí, doctor. Se ve. Bueno. Eso se los dejo de regalo para que le saquen fotos y todo lo que ustedes quieran, porque eso se dicen ustedes a ustedes. Doctor, muchas gracias. Los felicito. No me la quiten, que no la he tomado, por favor. No hago nada. Enma, yo quería preguntarte, ¿todo esto queda grabado en la página de Asopan? En todas las páginas donde se está pasando, no solo en Asopan. Exacto, eso es algo muy importante. Si lo queremos volver a oír, podemos entrar a la página y lo podemos volver a oír. Si alguien no tuvo internet, si no lo pudo oír, que tenía otra cosa, puede entrar y podemos seguir aprendiendo. Así doctor, es. Muchas gracias. Un gusto haber participado. Felicitaciones. Muchas gracias, doctor. Dios los bendiga a ambos. Cuídense gracias. Mucho. Chao. Chao. Bien, bueno, me tocó.